Los lunes necesito leer los mensajes de mi jefe. Tú nunca estás preocupado. No, no. Leo libros. En trabajo. Los señores siempre usan camisas en el trabajo. No, no. Leo libros en el trabajo. Los señores siempre usan camisas en el trabajo. Los lunes necesito leer los mensajes de mi jefe. ¿Por qué no usamos las camisetas verdes?
Yo necesito las cartas para el lunes. Yo necesito las cartas para el lunes. Yo necesito las cartas para el lunes. Hablamos. Habla. Señor Ortega, usted siempre está en el trabajo. Usted necesita unas vacaciones ahora. Señor Ortega, usted siempre está en el trabajo. Usted necesita unas vacaciones ahora. Hablan. Habla. Los hombres Juan y Alberto. Las señoras López y Martínez no son de China. Las señoras López y Martínez no son de China. No necesito vacaciones. ¿Cómo son las universidades de Francia?
Mi hermano y yo somos de París. Nosotros hablamos francés y estudiamos español. Mi hermano y yo somos de París. Nosotros hablamos francés y estudiamos español básico en la escuela. El español es difícil. Mi hermano y yo somos de París. Nosotros hablamos francés y... Mi hermano y yo somos de París. Nosotros hablamos francés y estudiamos español básico en la escuela. El español es difícil. Mi hermano y yo somos de París. Nosotros hablamos francés y estudiamos español básico en la escuela. El español es difícil. Cuatro o cinco ciudades. Jugadoras de fútbol hablan inglés. Sonia es jugadora de béisbol. Enferma. Enfermo. Valeria, ¿cómo está tu madre? Siento. Sientes. Manuel está enojado. Preocupada. ¿Cómo te sientes conmigo, David? Yo tengo un perro. Él nunca quiere dormir conmigo. Él siempre quiere dormir con mi mamá y mi papá. Sebastián, ¿por qué estás triste? Sebastián, ¿por qué estás? Sebastián, ¿por qué estás? Sebastián, Sebastián, ¿por qué estás triste? Sebastián, ¿por qué? Sebastián, ¿por qué? Sebastián, ¿por qué? ¿Qué? Sebastián, ¿por qué estás triste? Quiero disfrutar el día. Quiero disfrutar el día.
Carla, ¿cómo está tu bebé esta mañana? Pablo no se siente muy contento. Él nunca estudia y tiene un 0 en inglés otra vez. Pablo no se siente muy contento. Él nunca estudia y tiene un 0 en inglés otra vez.